Bueno, muchos temas para tratar en el día de hoy. Vamos a estar ocupándonos de los incendios en Córdoba. Es gravísima la situación en Córdoba. Pero ahora vamos a arrancar con este tema del hijo de Leo Mattioli. Leo Mattioli, tan querido, ¿no? Por todo, tan popular, una figura tan popular. Y su hijo ha continuado su carrera. Nicolás atropelló y mató a una mujer que circulaba en bicicleta allí en Santa Fe. No se sabe si no la vio. Él tiene un problema en el ojo. Enseguida la socorrió, trató de socorrerla. Inclusive se presentó ante la justicia. Fue liberado enseguida. La familia de Claudia, que es la víctima, tenía tres hijos, ella asegura que debe estar preso. Absolutamente, Mariana, las imágenes son tremendas y en un ratito nada más les vamos a contar por qué el hijo de Leo Mattioli puede ir a la cárcel. Ahora está libre, pero hay un detalle que lo puede llevar a la cárcel. Tremendo lo que ha sucedido realmente, porque la voluntad de él, a diferencia de otros casos que hemos presentado, fue colaborar, ayudar, rescatar, ¿no? Sí, totalmente. No se entiende, porque en el video, ahora lo vamos a ver en el informe, se ve claramente que la mujer viene circulando sola. La mujer que iba en bicicleta, que estaba yendo a su trabajo nuevo en una casa de familia, estaba haciendo todo lo correcto. El hijo de Leo Mattioli va a alta velocidad, pero estaba manejando un vehículo que él no podía manejar. Ese es el detalle. Vamos al informe y enseguida los detalles. Nicolás Mattioli es hijo del astro de la cumbia romántica Leo Mattioli. Tiene 31 años y este fin de semana iba a dar una serie de recitales en Rosario. En el regreso a su casa, fue protagonista de un dramático accidente que le costó la vida a una mujer de 44 años. El siniestro vial ocurrió en la localidad de Santo Tomé, a 2 horas de Rosario Capital. La víctima fatal es Claudia de Curges. Iba en su bicicleta cuando fue embestida por detrás por el auto del cantante. En el video se ve que el músico nunca esquiva la bicicleta y se puede apreciar claramente la velocidad a la que iban ambos. El cuerpo de Claudia quedó tirado sobre la calle. El cantante se detuvo y llamó a una ambulancia, pero los intentos por salvarla fueron en vano. El video de las cámaras de seguridad no deja bien parado a Mattioli por la alta velocidad con la que manejaba por un camino de tierra. La mujer había salido de su casa para ir a trabajar y circulaba por el carril indicado, a la derecha del camino. 12 horas después, la familia de Mattioli emitió un comunicado. La familia Mattioli expresa su profundo dolor por el fallecimiento producido en el trágico accidente de público conocimiento. Asimismo, acompaña sincera y respetuosamente a sus seres queridos en este difícil momento. Nicolás Mattioli fue imputado por homicidio culposo. El caso genera muchas dudas y sospechas. ¿La camioneta estaba habilitada? ¿Mattioli estaba en condiciones de manejarla? Vamos a responder algunas de esas preguntas, por lo menos las que sabemos que tienen respuesta. Con respecto a si estaba en condiciones de manejar, por lo menos el test de alcoholemia dio negativo. No dio negativo. Del alcohol. El tema es, vamos a reconstruir, Mariana, si te parece la historia. Claudia salía de su casa, estaba yendo a un trabajo nuevo en una casa que quedaba a muy poquitas cuadras de su propia vivienda, una casa de familia. Ella había salido en bicicleta e iba, como vemos en el video de esta cámara de seguridad, como corresponde, no iba por el medio de la calzada, sino que iba en uno de los costados, sobre el costado derecho. Iba como corresponde. El hijo de Leonardo Mattioli, Nicolás Mattioli, iba en una camioneta que era de su hermana, de Julieta Mattioli. ¿Por qué este dato es importante? Por lo que decías vos en la venta. Porque Nicolás Mattioli tiene un problema en el ojo derecho, por lo tanto, tiene que usar un vehículo especial con espejos retrovisores especiales y otras características, y no tiene, no puede tener vidrios polarizados por ese defecto que tiene en el ojo. Perdóname, ese defecto, lo estoy mirando justamente y se le nota el ojo, sí, ¿no? Que se tiene le nota. Distinto al otro. Tiene prácticamente nula visión. Eso te iba a decir, del ojo no derecho. Tiene visión ahí. No tiene prácticamente visión. Y casualmente esta mujer venía con la bicicleta del lado derecho. Claro. Por lo tanto, él tiene, según no lo que denuncia la familia,
un auto adaptado para sus condiciones. Y por alguna razón no estaba manejando su auto. Que por alguna razón no lo estaba manejando, estaba manejando el auto de su hermana, Julieta. Él había estado dando dos shows en Rosario y estaba volviendo. Y en esas circunstancias, después podemos debatir el tema de la velocidad, parece ir a una velocidad más alta, claro, de lo que pasa aconsejable. Pero viene que él estaba, se sentía solo en esa calle, en esa ruta, ¿no? No se veía nadie. Estaba solo. No estaba solo, estaba circulando en una bicicleta. Y claro, la visión, al tenerla reducida, no la vio. No hay manera sino de que la haya atropellado, porque no la tiene que haber visto. Claramente hay un campo visual que se pierde. Ese es el elemento, esa es la delgada línea entre la negligencia y la imprudencia y la conducción temeraria. Lo que pasa, entiendo, y ahora lo vamos a hablar en términos legales, entiendo que hay una imprudencia si él está manejando un auto que no tiene que estar manejando porque es el adaptado, el que debería, quizás hasta en su registro debe figurar eso. Puesto, sí, claro. Pero la actitud de él fue enseguida ayudar, no se dio a la fuga. Digo, a diferencia de otros casos que hemos presentado, ¿no? En donde vemos familias pidiendo justicia porque vemos gente que comete quizás una imprudencia o negligencia o lo Totalmente. Que fuera y no ayuda y desaparece y no nada. Que son loables. En la primera es que, según dice la propia, que esto también es muy interesante de la familia, porque por lo general la familia de las víctimas están tan entristecidas por lo que pasó que quieren ir con todo contra el victimario. En este caso la familia dice, momento, nosotros creemos realmente que él no estaba borracho, porque tenemos un hermano nuestro, dice la familia, un hermano de la víctima, un hermano de Claudia, que estaba en el mismo boliche donde estaba el hijo de Mattioli, Nicolás Mattioli, y él lo vio tomar agua mineral. Por lo tanto, borracho nosotros no decimos que estaba. Lo que nosotros decimos es que estaba manejando un auto, una camioneta en este caso, que no le pertenecía y que no está adaptado para sus condiciones. Da la casualidad que el incidente, que el hecho, que el siniestro se da del lado derecho, justamente. Claro. ¿Y eso se puede clasificar como conducción temeraria? No, Marian, eso no es imprudencia, es conducción temeraria. Uh-huh. Es decir, la imprudencia es que todo vaya por carriles normales, que vos tengas una actitud involuntaria que provoques un evento. Suponete, yo salgo rápido por acá porque me quiero llegar a casa, voy y atropello a alguien en la bicisenda de Gorri. A ver, si yo tomé alcohol, es temerario. Si voy a 180, es temerario. Si dejo abandonado, es temerario. Ahora. ¿Y si conducís un auto que no podés conducir? También es temerario. Claro, porque no es imprudencia. Digo, y aparte, ojo, porque esto es tremendo, ¿no? Porque realmente la situación es muy difícil, porque el chico no quiso matar a nadie, ¿no? Está claro. Y ahora con una conducción temeraria puede ser muy grave, es ¿no? Que los homicidios culposos, justamente la característica es esa, que la persona que lo comete no quiere matar. No salió del boliche con la intención de matar a Claudia. ¿Por qué no estaría manejando su auto? Bueno, eso es una gran pregunta. El homicidio culposo es un homicidio que se hace sin la intención. Ahora, vos tenés después los agravantes. Y ojo, por ahí el doctor D'Alessandro no me corrige, pero esos agravantes te pueden llevar a una pena de 5 años de prisión. 6. O de 6 años de prisión. Va de 1 a 5, de 1 a 6. Ya excede los 3 años. Bueno, pero una conducción temeraria pueden ser 3 años. Sí, ahí hay que entrar a jugar algo que suena horrible, pero también hay que examinarlo. Nosotros tenemos un caso que vino acá, que está en la misma situación. ¿Cómo conduce la persona de la bicicleta? Si va sobre la acera o si va sobre la calle. Pero acá lo que pasa es que acá era una calle de tierra. Una calle de tierra. Es una calle de tierra. Acá ella iba sobre la parte. Está bien. Ponemos la cámara. Se ve yo lo digo, pero ella va por la parte. Vos decís, si va por el costado o se va por el costado o por el medio. Claro. Eso es cierto, los ciclistas. Pero va por el costado, dijo Martín. Pero ahí no hay bicicleta, pero ahí no hay bicisenda. La única posibilidad de arrollarla es no verla. Claro. Porque no, digamos, no estaba toda la calle libre, no hay como que esquivar algo. Está prohibido circular por la calle en bicicleta, está prohibido. Ahora, cuando uno va... Perdón, yo ando en bicicleta por la calle, pero está prohibido eso. Pero, entonces, perdón, digo, para que vos, a alguien le cargues... ¿Perdón? Pregunto desde el conocimiento. Sí, está prohibido, está prohibido. No se puede andar por la calle. Solo lugares... ¿Y pero qué hace un pueblo que no tiene bicisenda? Un pueblo de Santa Fe. No llega la bicisenda. Anda por la vereda. Pero no hay. No hay. Y ahí está la vereda. Sí, pero no puede andar por el pasto. A ver, son zonas urbanas... cuyo tráfico en general es este. Digo, la gente en general está en moto, se maneja en bicicleta por todo lado. Digo, claro, son conductas
consuetudinarias que hacen dejar pero de lado. ¿Quién agarró? Pero está el auto bien, entiendo que tenía que manejar. Pero está bien, en términos legales, una conducción temeraria porque una persona está manejando un auto que no está habilitado para la condición que tiene, atropella a alguien que no debería estar circulando por esa acera, vamos a suponer, la ciclista. Te digo que anulan las conducciones. Anulan. ¿El cime de cualquiera? No, si él estuviese borracho, no, supone, borracho, estaba borracho no, y lo atropellaba. Borracho no. Ok. No. Entiendo. Acá lo o sea, no exime de todo. Es lamentable. Pero digo, cuando vos querés mirar tan finito sí, la conducción contra... de él... Puede atacar desde ese lado. Atacar no, él también, digamos... Sí, defender. Digo, defender. ¿Quién se va a defender? Se va a defender diciendo, miren, la bicicleta iba ahí, yo no sé si soy el abogado, no diría, es ilegal y con la bicicleta, pero todo el mundo lo sabe. Claro. Y diría, no la vi... Lo que pasa es que esa ilegalidad también contrasta, no sé si es el caso de Santo Tomé, con lo que muchos gobiernos incentivan. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, digamos, acá hay bicisendas, claro, por supuesto, etcétera. Pero digo, se incentiva mucho cada vez más el uso de la bicicleta por múltiples razones. No, pero aparte hay gente no, que no acá, tiene sino cómo moverse. A ver, el agravante, además, que vos, claro, el agravante que a vos te inclina la balanza hacia el 84 bis, que es la conducción temeraria, Mariana, es la conducción antirreglamentaria en la que habría incurrido Mattioli al no llevar lentes o el lente correspondiente. Y el auto, correspondiente. A mí me... Perdón, Mariana, pero una especialista me cuenta que el diagnóstico de Mattioli es exactamente ambliopía u ojo perezoso, un tipo de diagnóstico que puede corregirse antes de los 6 años de edad si tiene visión el ojo afectado. Si el ojo afectado. El papá también tenía lo mismo. Visión, Leo Mattioli, claro, tenía lo mismo. El papá, es verdad. Exactamente. Es verdad, de ser hereditario. Y que no merece certificado de discapacidad. Se lo pregunté especialmente porque a veces este tipo de cosas acreditan para certificado de discapacidad. Estamos que no. Analizando todos estos detalles en términos legales, ¿no? De lo que podría llegar a suceder con el hijo de Leo Mattioli ahora en esta causa, pero. La realidad es que hay una víctima que tenía 3 hijos, que estaba yendo a trabajar y hay una familia desolada que pide justicia. Vamos a hablar con Marcos de Curgues, que es el hermano de Claudia, la víctima. ¿Cómo estás, Marcos? Siento mucho la pérdida de Claudia. Buenos días, Mariano. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están llevando esto? Y estamos destruidos, lamentablemente. Estamos con el alma rota, te diría. Todavía no podemos entender lo que pasó. ¿Cómo se enteraron? Porque era muy temprano, ¿no? Era la madrugada. Nos enteramos a los 5 minutos. ¿Quién lo llamó? ¿Cómo? Porque era una calle... Justo había un policía amigo, porque mi papá era policía. Había un policía amigo que conocía a la mujer de mi papá, que no es mi mamá. Uh-huh. Y la llamó. Y ella llamó a mi hermana Mariel, y Mariel me llamó a mí. A los 5 minutos. Y no pasaron más de 5 minutos. ¿Claudia ya había fallecido? ¿Murió en el acto ella? En el acto, ella murió en el acto. Qué difícil, Marcos. Ella murió en el acto. ¿Y cuál fue la actitud de Nicolás Mattioli, que cuenta el policía? Digamos, ¿es verdad que se quedó, que trató de asistirla? Sí, en el video se ve. En el video se ve que él viene a levantar a mi hermana y enseguida la suelta, ¿no? En el video se ve que él levanta a mi hermana y la suelta. Claro, nosotros no llegamos a ver esa parte del video. Está como, sí, cuando... lo que pasa está blureado, claro. Claro, después está tapado. Lo que se ve en el video es que vuelve corriendo. Pasa, Marcos, que para evitar la escena violenta está blureado el video. Claro, en el video original se ve que él vuelve rápidamente, sí. Está con ella y después ahí se termina el video, pero eso sí se ve. Marcos, ¿cómo se sienten ustedes con respecto a Nicolás, ¿no? Digo, qué situación difícil, es obvio que no lo quiso hacer a propósito, pero bueno, ¿cómo se sienten ustedes con esto, ¿no? ¿Cómo piensan enfrentar esta causa? Primero y principal, a nosotros no nos importa que sea Nicolás Mattioli, nosotros estamos defendiendo a nuestra hermana. Uh-huh. No vamos contra un apellido, te vuelvo a repetir, estamos defendiendo a nuestra hermana, que es lo más importante. Podría haber sido Juan Pérez, no importa. Es que no verdad, vamos es contra así, un apellido. No hay que contra el apellido, no tiene nada que ver. Y no es nuestro caso. El no policía es que... ¿Hay algún testigo directo de la situación, Marcos, que haya visto toda la...? Mirá, tengo entendido que sí, hay una señora, pero no sabemos quién es, no se presentó, no sabemos si se presentó en la comisaría, no tenemos ese conocimiento, ¿viste? ¿Y él estuvo en contacto con ustedes? ¿Nicolás se conectó con ustedes, con la familia? Yo estuve con Nico después del accidente.
Qué difícil. ¿Y qué conversaron, Marco? Yo estuve con... ¿Cómo fue esa...? Yo estuve con Nico, le fui a dar fuerza. Fue al revés, o sea, le dije quédate tranquilo. Que en primera instancia, bueno, fue un accidente. Todo, nadie mata, porque sale a matar con una camioneta. Uh-huh. Acá la cuestión es otra. Quiero aclarar que mi hermana iba como corresponde. Claro. La verdad que me acabo de enterar recién escuchando a los señores ahí que dice que no se puede circular en bicicleta en la calle. Me acabo de enterar que no se puede hacer eso. Hay que ver ahí. En todo el país hay... te andan bicicleta en la calle. Mira, Marcos, acá me escribe una persona que vive ahí en el lugar y me dice, sí, es una calle ancha que te envuelve de tierra. Si la tomás, te ahorrás toda la ciudad. Todos pasamos por ahí. Claro. Es como algo habitual, por supuesto. Estamos hablando de una ciudad con... Marcos, vos decís que casi tuviste que contenerlo vos a Nicolás. ¿Qué te decía él? Lo contuve. Sí. Lo contuve, traté de contenerlo. La verdad, esa es la verdad. Yo no voy a mentir a nada. Él estaba angustiado, nervioso. A Julieta Mattioli. A la hermana. A su madre también, que se acercó por la ventana de la comisaría, porque no me dejaron entrar a la comisaría. Como vi la ventana abierta, me acerqué, lo llamé, lloraba desconsoladamente. Todos llorábamos, ¿no? Es que es una desgracia lo que sucedió. Es una desgracia. Es una desgracia. No deja de ser una desgracia. Sí, pero a ustedes no les devuelve a Claudia a nadie. Es súper entendible la situación. Y bueno, y los actos tienen consecuencias. En algún momento mencionó... Yo trabajaba con ellos. Para que ustedes sepan, yo hasta hace 2 meses yo trabajaba con ellos. Ah, ¿en serio? ¿Vos trabajas? O sea, ¿lo conocés mucho? Sí. Sí, conozco bien el entorno, por eso te digo. No. Ah, hay un vínculo ahí. Qué difícil. Sí, no, lo aprecio mucho, Nico. No voy a decir otra cosa. Pero bueno... Acá yo tengo que defender a mi hermana. Claro, lógico. Ahora, Marco... ¿Él explicó, Nicolás, por qué estaba con el auto de Julieta, de su hermana? No, él no habló. Estaba quebrado en llanto en la comisaría, él no pudo hablar, él me escuchó nomás. ¿Y qué decía? No la vi, ¿qué repetía? O sea, No decía nada. Era un solo llanto, Nicolás. Ahora, Marcos, yo tengo entendido que ustedes tienen elaborado unos puntos... que para ustedes esos puntos son los claves para entender por qué esto se podría haber evitado. El primero lo mencionábamos nosotros recién, sí, que tiene que ver con que estaba usando una camioneta que no era de él y no estaba apta para su condición de visión. ¿Qué otros puntos ustedes encuentran como negligencias que él comete? La primera negligencia es estar manejando a esa hora después de haber trabajado toda la noche. Creo que tendría que haber tenido un chofer. Como siempre lo tienen, ¿no? Porque te vuelvo a repetir, yo hasta hace 2 meses estaba trabajando con ellos. Claro, si conoces bien. Pero alquilero de ellos. La verdad que siempre nos manejamos con mucha responsabilidad. Julieta manejaba la tráfico. Muy responsable, Julieta. Siempre arriba de la tráfico y no se volaba una mosca. Todos muy tranquilos, trabajando toda la noche, como corresponde, cuidándonos uno al otro. No voy a decir una cosa que no es. O sea, ahí tenés dos, Marcos, tenés lo de la camioneta y que estaba manejando después sin haber dormido, digamos. ¿Qué otro punto ustedes reconocen? Repasemos los 12 puntos restantes. Sí, hay un montón de puntos. Bueno, eso. No sé por qué él... Porque la camioneta no es la camioneta de Nico Mattioli. Esa camioneta es de la Julieta Mattioli. Uh-huh. Es de Julieta, es de Juli esa camioneta. No sé por qué él iba con la camioneta de Julieta y no con la de él. Claro. Eso es un punto. Sí. Segundo, toda la camioneta polarizada. No tiene los espejos correspondientes para una persona que no ve de un ojo. Uh-huh. Y te digo que no ve del ojo derecho porque él mismo me lo confesó. A mí me confesó que se lo iba a sacar y se iba a poner un ojo de vidrio por una cuestión de estética, ¿viste? Claro. Porque directamente de ese ojo no ve. Bueno, mucho agravante, la velocidad. Iba fuerte. Sí, tenía el carné habilitante porque entiendo que es un carné especial. Tengo entendido que tiene que ser un carné especial, la camioneta tiene que estar adecuada a la discapacidad visual que él tiene. La velocidad, nunca frenó. No la vio. No frenó evidentemente no la vio. No la vio. Bueno, ahí está el punto, no la vio. ¿Por qué no la vio? ¿Puede ser que se haya quedado dormido? Ustedes mencionaban eso. ¿Cabe esa posibilidad? Eso no lo sabemos nosotros.
Lo sabe él nomás. No, no, lógicamente, no sé qué pero... habrá declarado él. Lo tienen como nosotros hipótesis. Lo único que sabemos es que o iba con el celular o se claro. durmió. Ah, otra también. Son todas hipótesis. Puede ser, no ese segundo de distracción ¿no? con el teléfono que puede ser fatal. A ver, tanto el teléfono como si se quedó dormido es un acto de negligencia. Si vos te pones a mirar una calle que tiene 20 metros de ancha. Sí, ¿por qué pasar tan finito a la derecha? Iba muy bien por el borde, como sí. corresponde. Ella siempre fue muy prudente al andar, siempre trabajó en bicicleta. Muy, muy cautelosa en esas cosas, ¿viste? Es más, hay un... Perdón, Marcos, hay un detalle. No sé por qué venía justo por atrás, casi pisando el pasto con la camioneta. No entiendo. Eso te iba a decir. Sí. Si vemos, me parece, venía no muy recuerdo ahora... al borde, La primera parte del video, hasta creo que levanta un poquito de tierra. O sea, ya iba pisando la banquina. Iba si cordoneando. Ya iba cordoneando, sí, sí. Me parece. Por ahí podemos ver de vuelta. No puede estar dormido, entonces. No sé si claro, tienen el video de me da la sensación. Que están pasando ahora... Él se ve ya que viene sobre el pasto. Ahí vemos la bicicleta. Debe estar Nico, bueno, ahí pasa mi hermana. Bien, ¿ves? Contra el pasto. Corresponde bien por la orillita. Y atrás viene él, creo que mucho más al lado del pasto todavía. Esa es la parte que nosotros no entendemos, ¿viste? ¿Ah? ¿Por qué iba tan...? Si esa avenida... está acá a una cuadra. Perdón, yo estoy acá ahora. ¿Y la velocidad? Parece estar a velocidad alta y la camioneta. Sí, sí. Y bien. Una velocidad importante la que llevaba. No sé si alta, no sé a qué velocidad exactamente iba, pero una velocidad alta. Bueno, eso se puede medir de distintas maneras. Doc, ayúdame, pero por las cámaras es otra. Pero otra es, si vos tenés una cámara de seguridad que toma el momento en el que salió de un punto, a cuánto llegó al otro punto, se hace el cálculo de la velocidad promedio que iba. Uh-huh. Si llegó en 10 minutos, algo que se hace en 25, porque iba muy rápido. Claro. También claro. debe haber, esto sí. es... esto es. Otra de las cosas que él la impacta, yo estuve mirando el lugar ahí, la escena, y se ve donde le impacta. Te estuve hablando del día sábado, ¿no? Uh-huh. Ahora se borró todo, ¿no? Porque quedó la marca donde empieza el impacto hasta donde la termina dejando, que es el hace con un viboreo en la camioneta, que es donde la despide a mi hermana por última vez ahí de la camioneta, porque la lleva puesta, y son 25 metros por lo menos que la lleva puesta encima. Y él termina frenando la camioneta a 50 metros de donde despide. Claro, eso habla de la velocidad que venía. Claro. Habla también de que no la vio. No la vio, claro. Que no la vio y que no reaccionó, no tuvo... reacción. No entiendo por qué no frenó antes. ¿Y Marco, porque no la vio? Claro, hasta que entendió lo que había pasado, ¿no? Fue frenando. A mí no entendió lo que estaba pasando, no sé. Marco, vos que conocés a la familia y a ellos y a él, ¿es la primera en realidad vez? Puede haber entendido lo que estaba pasando, porque él se baja y sale corriendo para socorrer a mi hermano. Claro. No, yo me refiero al impacto, ¿no? Claro. Que debe haber sido como un primer momento que no habrá sabido qué estaba pasando. Claro. ¿Vos decís que ella termina subiendo el cuerpo al capó? O sea, él la arrastra sobre el auto, sí, ¿estaba? La lleva en el frente, no arriba al capó, la lleva pegada en el capó. Claro. La lleva pegada en el frente de la camioneta. Qué terrible. Mi hermana tenía un brazo prácticamente lacerado. Sí. Quebrada la nuca. ¿Es la primera vez que él toma esa camioneta que no debe? El golpe que le provoca la muerte lo tiene acá. Sí, no impacto. En la nuca, sino en el frente. Se ve que con el impacto ella gira su cabecita. Esto en términos legales es muy importante, ¿no? Porque es el auto el que le provoca la muerte, ¿no? Sí, claro. En términos legales es ¿por importante. ¿Por qué no? La muerte la provoca la camioneta. El impacto con la camioneta. Ni siquiera el impacto con el asfalto o cuando cae, sino el primer impacto. Evidentemente el golpe para atrás, o sea, le impacta. Porque él la impacta bien de atrás. Claro, ella estaba arriba de la bicicleta, por lo tanto, evidentemente la tira para atrás. Exacto. Golpea la cabeza en la nuca y cae para atrás. Dios. Eso va a ser la pericia lo que lo va a indicar. La pericia cientológica. No, el golpe de frente la cabeza, no es con la nuca. Ah, de frente el golpe. Sí. No sé, se ve que en el impacto giró su cabeza y la cabeza. Raro. A mí me gustaría preguntarle, Mariana. Te estoy señalando. Esta parte fue la que pegó en la camioneta. Claro, el costado de frente, ¿no? Sí, a mí me gustaría preguntarle a Marcos. Marcos, ¿usted interpreta que hay un grado de protección hacia la familia Mattioli? Todo lo que fue la vida de Leo, del León santafesino, digo, con sus excesos, con sus recaídas. Digo, ¿y esto continúa en el tiempo?
Mirá, yo no te puedo decir eso, pero bueno, toda mi familia cree que sí. Yo creo que hacer una figura pública, bueno, tiene apoyo de cierta gente, ¿no? Y como todos dicen, todo se arregla con plata. Espero que este no sea el caso. Porque acá lo único que nosotros pedimos es justicia por mi hermana. Quedaron 3 hijos sin su madre. ¿Cuántos años tienen 24, esos chicos? Una nena de, uno de 24, una nena de 15 y un nenito de 10 años apenas. Pobrecito. Pautín. Así que nosotros estamos velando por la seguridad de ellos ahora. ¿Qué condena sería justicia para ustedes, Marcos? Lo que marca la ley. Es homicidio culposo, malos agravantes, porque hay agravantes. Él no podía manejar esa camioneta. No estaba habilitado él para manejar esa camioneta, o la camioneta no estaba habilitada para que él la maneje, como ustedes quieran manejarlo. Cuando llega, pero perdón, cuando llega Julieta Matioli ahí, ella dice, esta es mi camioneta, ¿escuchaste que hablaban algo con respecto a la camioneta? Es ahí donde yo me doy cuenta recién que son ellos, porque yo la veo a Julieta tirada en el pasto llorando y digo, ¿qué hace Julieta acá? Decía, yo no entendía, ¿viste? Porque yo corrí 100 metros esquivando policías para ver si era mi hermana y si todavía se podía hacer algo. Ay, qué terrible, levanto, Marco, me imagino. Y mi hermana estaba muerta. ¿Y nadie de la familia Matioli te llamó, se contactó con ustedes, más teniendo en cuenta que vos habías trabajado con ellos? ¿Nadie te llamó después? En el único momento que yo me encuentro con ellos, cuando a mí de la cochería española me llaman para que vaya a buscar los papeles para poder ir a retirar el cuerpo. Otro caso que también se demoró un montón. Fuimos a la comisaría, nos mandaron a Santa Fe, a la PDI, a esto, de un lado, al otro. No encontrábamos respuesta, más allá del dolor. Encima teníamos que estar... reclamando, ¿no? Reclamando como sea, porque queríamos velar a mi hermana todo el tiempo que sea posible. Porque se lo merecía, porque era una buena persona, trabajadora, luchadora, incansable. No pudimos. Encima no pudimos. Decime, cuando Marcos, yo llego a la comisaría, que los veo a Nico y a Juli, porque Juli estaba afuera, Nico adentro, Julieta viene corriendo, me abraza, se pone a llorar, lloramos los dos. Nos consolamos mutuamente. Claro. Con Julieta, porque la verdad, ya te digo, no son malas personas, no voy a decir eso, porque no son malas personas. Al contrario, a mí me dieron una mano grande, me dieron laburo. He trabajado en la casa de Marina, su madre. ¿Y son queridos los Matioli ahí? Sí. Son gente querida. Eso te iba a preguntar, ¿cuál era la opinión? Porque ahí, además, es un lugar chico, se conocen todos. ¿Qué opinan los demás, no? De este tema. ¿Cómo la gente tomó esto que pasó? ¿Qué te dicen? Y mirá, no sé, la gente está indignada. Y todos dicen lo mismo. Seguro que porque es fulanito, Nico, Matioli, va a zafar, van a arreglar todo con plata. Y no es lo que nosotros queremos, ¿viste? Y yo le trato, porque yo también hice publicaciones en Comunidad Santo Tomé, de acá, en Facebook y todo eso, y yo de vez en cuando tiro un... Cuando alguien se equivoca, yo lo corrijo enseguida. O sea, trato de que la gente nos ayude, pero de la mejor manera. Que no nos descarriemos, ni insultemos, ni faltemos respeto a nadie, porque hay una familia, dos familias en este caso, sufriendo. No somos solamente nosotros. Ellos también deben estar sufriendo, entender lo que está pasando. Hay que cargar en la conciencia. El dolor es mutuo, sí. Nosotros perdimos a nuestra hermana, que nos duele en el alma. Pero bueno, yo lo único que pido es que se haga justicia. Que hay muchos puntos que... Yo creo que si hay justicia, lamentablemente, con todo lo que lo aprecio a Nico y lo consideraba un amigo, porque es muy buena persona, muy compinche, terrible era, Molodó, lo veía gastando toda la noche, divirtiéndonos. Que se haga justicia, y si tiene que pagar, y si tiene que ir preso, o sea, al revés, si hay justicia, tiene que ir preso, porque la condición está para que quede detenido. No sé el tiempo que sea, pero la condición está para que sea detenido.
Franco. Por el tema de la camioneta, más que nada, la camioneta polarizada. Claro, es lo que hace que no haya, o sea, es lo que uno entiende que impidió la visualización correcta de alguien que está con este problema en el ojo, claro. Marcos, ¿por qué dejaste de trabajar vos para él y para los Matioli en general? ¿Por qué se cortó ese vínculo laboral? Lamentablemente se cortó porque me salió otro trabajo mejor. Estoy trabajando con otro grupo, nada más. No hubo ningún tipo de nada durante un año. Okay. Nos llevábamos muy bien, la verdad que muy bien. Yo te digo, son excelentes patrones míos. Siempre la mejor predisposición de ambas partes, tanto de ella como de nosotros. Es terrible, ¿no? Es terrible porque... Se te siente el dolor, Marco, se te siente el cariño hacia la familia también, ¿no? Esta enorme contradicción que parece, pero bueno, es lo que pasa, ¿no? Con sí, estos... Sí, cuando la vida se pone tan difícil y suceden estas desgracias. Cariño. A lo mejor se me terminan enojando ahora, pero bueno, yo tengo que defender a mi hermana. Yo tengo que ocupar el lugar que tengo que ocupar. ¿Pero por qué se enojarían, Marcos? Es tu hermana la que falleció. Y otra pregunta quería... Sí, bueno. Quería hacerte... No sé, a ver. Espero que no se enojen. Solo quiero que entiendan y... Me dolería que se enojen. Pero, ¿y vos que tuviste esa...? El sábado de la noche, cuando todavía estábamos esperando el cuerpo de mi hermana, no me acuerdo bien a qué hora es, pero ponerle 9 de la noche, decidí agarrar el teléfono y mandarle un WhatsApp, porque todavía tengo acá en mi teléfono los números de Nico y de Julieta. Claro, claro. Y preguntándole a Julieta, primero, ¿y Juli cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo la van llevando? ¿Qué tal? Decirle a Nico que se quede tranquilo, que todo se va a solucionar. ¿Es la primera vez que vos ves que agarra la camioneta que no corresponde? Yo sí. ¿Y qué te contestó ese mensaje? Le mandé un mensaje a Nico también. Le mandé a Julieta y después le mandé un mensaje a Nico, le mandé un audio, como a las 9 de la noche del sábado, y no me lo contestó porque después, bueno, me dijo un allegado que le habían retirado el teléfono para peritarlo también, seguramente. No sé, ese es un tema que también no sabemos si lo retiraron el teléfono. Ojalá se lo hayan retirado para peritar, a ver si en ese preciso momento, que fue a las 8 y 2 minutos y 25 segundos que fue el accidente, él estaba mandando un mensaje. Esperemos que sí. Es terrible, ¿no? Vos recién decías que le decías a Julieta en el mensaje, todo se va a solucionar y nada se va a solucionar, ¿no? Porque Claudia no la devuelve nadie, porque la causa sigue adelante y seguramente termine preso a Nicolás y se arruine la vida. O sea, es muy grave la situación para todos, ¿no? Yo creo que cada uno tenemos que estar consciente cada vez que estamos haciendo un acto o estamos haciendo... Y en este caso, lamentablemente, Nico no fue consciente. O sea, lamentablemente lo tengo que decir, porque lo aprecio. Sí, son carriles distintos. Lamentablemente no fue consciente. No sé si bajó la vista, agarró el teléfono, se durmió, la camioneta polarizada. No, te vuelvo a repetir, esa camioneta no estaba habilitada para que él la maneje. Ese segundo fatal, ¿no? Cuando todo hay que tenerlo... Realmente esas cosas que uno tiene que pensar bien, ¿no? Decir, por ahí dijo, bueno, es un día que no uso la camioneta y fíjate lo que termina sucediendo. Termina, ¿no?, en una muerte. Recién llegaban de gira. Es más, mi hermano me dijo, mi hermano también trabaja conmigo en otro grupo, que ellos estuvieron juntos. Yo no viajé porque justo tenía un problema, un flemón grande de este lado. Porque yo esa noche iba a estar con Nico. Nos íbamos a encontrar en el mismo boliche, digamos, que era para el lado de Rosario. Fíjate cómo son las cosas. El destino. Marco, y estaba contento yo porque iba a ver a Nico. Digo, bueno, nos vamos a saludar, nos vamos a abrazar un ratito. Lo voy a joder al gordo, le decía yo le decía gordito. Estuvo mi hermano, Cristian. Estuvo mi hermano Cristian con él, hermana, estuvieron charlando. Que lo vio tomar agua mineral, ¿no? Que es testigo de que no había tomado alcohol. Yo le pregunté al tanto. Yo sé que toman agua mineral o Coca-Cola, Nico, mientras estaba en los shows. Eso no tengo duda. ¿Qué hizo después? No lo sé. No lo sé. ¿Qué van, Marcos, a dar la pericia? No lo sé tampoco. Te mandamos un abrazo muy grande para vos, para tu familia, para esos chicos que se quedaron sin mamá, y mucha fuerza para seguir adelante. Muchísimas gracias. Lo único que nosotros...